Ahora las tenemos a las tres juntas. ¿Quiénes son estas tres? Identifíquense. La chica electrónica. Ah, Argelia Colín. Rubí Esmeralda. Aquí las tenemos. Con un éxito de hace algunos años, una canción sotototototota de alguien que se siente en el desierto, en la soledad, en el abandono, ahogándose con sus propias lágrimas. 6:15. No me dejes sola, mira que me muero. Si no estás conmigo, no, no me dejes sola, hoy te necesito mucho más de ti. Ven, que yo te prometo no mirar tus ojos ni besar tu boca. Ven, no me desampares, mira que me muero si te vas de mí. Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca, tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor. No, no me dejes sola, mira que me muero si no estás conmigo. No, no me dejes sola, mira que me muero si te vas de mí. ¡Qué canción sotototototota!
¿De quién es? Rafael Hernández. Ah, vaya. Es de una época en que este hombre floreció en México y nos dedicó su lo mejor de su inspiración. Rafael Hernández. ¿Cómo le decían a Rafael? El jibarito. Eso. ¿Y por qué? Porque compuso una canción, ¿no? ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? Ay, el jibarito. ¿Eh? Ay, ¿por qué será? Pues yo suponía que por Lamento Borincano, por esa canción, ¿no? ¿Por qué? Porque compuso un himno a su patria. Por eso, ¿y cómo dice la canción? Sale loco de contento y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así. No, pero no es por eso, es que así llaman, ¿no?, a los oriundos de su patria. Así como nosotros somos los manitos. De Puerto Rico. Y otros los ticos y otros los... depende, ¿no? ¿Y cómo dijiste que se les llama a los de Coahuila? ¿A cuál es tú? Tú dijiste que los de Coahuila eran como algo de piedra, petro, no sé qué. Ah, piedras negras. Ajá, piedras negras. Nigropetenses. 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 Qué a los complicado. De piedras negras. Sí, hay algunas denominaciones que no, que son muy rebuscadas, ¿no? Ay, sí, como el hidrocálido o aguacalentenses. Sí, 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 ándale.